Hey, ¿qué onda, banda Max? Pues espero que estés bastante bien, estés pasando un bonito día. Y bueno, pues antes que nada, ya sabes que te invito a que te suscribas y también me regales un like. Y también, si quieres comentar algo, es gratis. Y sí, pues como lo dice el título, vamos a tener por primera vez un personaje legendario. Estoy hablando de Nicto, del señor Nicto. Va a ser el primer personaje el cual va a tener una skin legendaria. Y claramente va a ser de ruleta, ahí están viendo en pantalla que es de ruleta. Sinceramente, el precio de esa ruleta va a pues, costar supongo que lo mismo que las demás. Bueno, quién sabe, porque ya vimos cuánto costó la Fennec. Entonces, en este caso, no sé cuánto vaya a costar este personaje. Así, muchas diferencias que vea en una skin legendaria a una épica. Sinceramente, no veo mucho. Solamente que tiene un poquito más de personalización, pero igual pues no es como que sea una gran ventaja, la verdad. Entonces no se preocupen si ustedes no pueden tener este personaje. La verdad es que son muy pocas las diferencias que veo de la skin legendaria a una épica. Este solamente tiene una como animación cuando tocas el personaje, tiene un poco de personalización en los objetos que portas. Y no sé qué más vaya a tener, tiene un tipo como reloj de holograma, no sé qué sea la verdad, desconozco. Ya cuando salga pues vamos a estarle haciendo un test, no lo voy a comprar, pero vamos a ver quién lo tiene y pues vamos a hacerle un review. Porque sí me queda como que la intriga, qué diferencias tiene ese personaje. En cuanto al arma, supongo que sí es legendaria, no creo que sea una mítica, o quién sabe, aquí aparece como legendaria. No sé si vaya a ser una mítica, no sé, lo desconozco. Pero ya cuando salga vamos a estarlo viendo. Esta ruleta me parece que es la segunda. La primera va a ser la de la AGR. Porque pues este tráiler ya se encuentra dentro de los archivos del juego. De hecho, ustedes mismos pueden verlo. Entren ahí en las carpetas a buscar el video. Y ahí les va a aparecer este video, ¿no? Entonces esta supongo que es la ruleta que sale el día de mañana. Y después debería de salir la otra semana la ruleta Darkseid del Nicto legendario. El primer personaje legendario. Ahora, en cuanto a la ruleta, lo único que me gusta de aquí pues es el emote, está bastante chido. Y el personaje también está chido, pero ya saben que mis gustos son más militarizados. Esta skin está bastante buena, pero muy cara. Y bueno, pues en otras noticias, se acercan los descuentos dentro de COD Mobile. La verdad es que no me acuerdo si el año pasado hubo descuentos. Creo que sí, pero no recuerdo cuántos fueron los porcentajes en cada cosa. Lo que sí me acuerdo es que anteriormente todo estaba muy 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 caro. Si ahorita una ruleta entera te cuesta $80, anteriormente te costaba alrededor de $200. Era una completa locura. Ahorita sí están caras, pero no como antes. Y no sé si vayan a bajar. No sé cuánto porcentaje les vayan a bajar esto. Esto es el Black Friday y el Cyber Monday. Son prácticas que hacen allá en Estados Unidos. Descuentos en los productos. Aquí en México se le dice el Buen Fin. Es como una copia de allá. La verdad es que yo no veo muchos descuentos en el Buen Fin. Saben que es pura publicidad, puro marketing. Pero no desconozco aquí cuánto vaya a ser los porcentajes. No sé si la ruleta te vaya a costar pues la mitad de precio. Por ejemplo, si la ruleta cuesta 8800 COD Points, toda completa, si tiene un 50% de descuento, supongo que te va a costar 4400 toda la ruleta. No lo sé, lo desconozco, no sé si vaya a tener un 50, un 60, un 70, un 10% de descuento. Pero pues algo tiene que haber, ¿no? Esto va a aplicar en las ruletas, en las cajas y en los lotes que estén pues en esas fechas, ¿no? El Black Friday, que cae 27 de noviembre, y el Cyber Monday, que cae lunes 30. No sé si vayan a hacer esas fechas dentro de COD Mobile. Lo vamos a estar viendo más adelante cuando empiecen a anunciar eso. Pero de momento en la comunidad, es ahí en la actualización, pues dijeron eso. Nos anunciaron que iba a haber ofertas y iba a entrar pues la ruleta de Darkseid, ¿no? Ahí vas a poder, bueno, ahí va a aplicar los descuentos. Pero sí, desconozco cuánto vayan a ser los descuentos. Pero aún así, pues preparen los COD Points si es que piensan gastar ahí. O no sé, ya les estaré avisando.